depuis ton amour, ne m'a-t-il pas toujours got your girl. ¿Qué es el K-pop? Un término que en los últimos años habrán escuchado. En definición tradicional, el K-pop es una abreviatura del llamado Korean Pop o Pop Coreano en español, un estilo de música popular que floreció en Corea del Sur. Pero más allá de ser solamente un género musical, el K-pop se puede catalogar como una industria en constante movimiento que ya marcó toda una época en la cultura contemporánea. Los orígenes de la música pop coreana encapsulan diferentes vertientes sociales y políticas que han ido moldeando su contextura, pero el posible inicio del K-pop moderno data desde hace poco más de 3 décadas. El afirmar que el K-pop es una manifestación artística revolucionaria no sería una exageración, ya que en los últimos años su premisa multidimensional ha creado fronteras cautivando a millones de sus mayores referentes. BTS, y Blackpink. Son de las luminarias más importantes del momento. La pandemia del coronavirus fue una coyuntura en la cual el K-pop se elevó como escapismo para hacer el aislamiento mucho más llevadero. La tecnología compaginada con la música y todo el esplendor de las performances sirvieron así como un empuje en pos de su expansión. El poder visual es sin duda uno de los aspectos más atrayentes dado el nivel de calidad de cada lanzamiento. Es común que las agrupaciones construyan su identidad alrededor de multiversos o mitologías que alimentan la originalidad de la industria, por lo que los videos musicales, las potentes coreografías y por supuesto la moda son medios que expresan estos intrincados mensajes. Todo funciona como un engranaje donde el enfoque primordial es siempre entregar un espectáculo innovador. Su estética peculiar, ritmo pegadizo y videoclips llamativos son algunas de las razones por las que el K-pop tiene fascinados a los jóvenes. Fue el género más escuchado en YouTube en el año 2020 y ha superado récords mundiales que lo posicionan en el podio de la música internacional. Los grupos musicales de K-pop están formados por al menos 5 miembros, cada uno con su rol específico dentro de la banda y, por supuesto, una personalidad que lo identifica. Este es uno de los muchos requisitos que exige la industria del Korean Pop, que se caracteriza por ser muy perfeccionista y disciplinada. Las discografías del K-pop organizan audiciones para buscar talentos y una vez que los contratan, pasan a controlar toda su carrera musical. Estos potenciales K-pop idols, así se les llama, comenzarán un exigente y duro entrenamiento que puede durar varios años. Antes de convertirse en verdaderas estrellas, tendrán que perfeccionar su forma de bailar, cantar, incluso actuar. También tendrán que pulir su imagen y apariencia física para que se ajuste a los estereotipos coreanos de belleza. Piel perfecta y blanca, figura delgada, cejas rectas. La industria K-pop persigue el perfeccionismo. No es de extrañar que los jóvenes sientan admiración hacia estos artistas que han sido esculpidos como una obra de arte por parte de las agencias musicales. Incluso los contenidos que generan en las redes sociales son parte de la estrategia de marketing. Los K-pop idols son creados para convertirse no solo en artistas, sino también en influencers.